farándula full, Fátima y Milei besuqueándose como adolescentes, Fantino dándose vuelta con un panqueque criticándolo a Milei, Diana Mondino enamorando a la periodista y a mí también porque es una genia total, y lo que dice al final Milei es de otro mundo, se lo pueden perder. Hay un tema muy importante, el decreto es todo libertades individuales. Nos permiten a las personas hacer un contrato de alquiler como queramos, contratar un seguro de determinada manera. A las personas nos permiten hacer cosas. Libertad. Eso es algo que yo quisiera que se destaque muchísimo. Libertad. Pero digamos, nuestra Constitución. Libertad. Nos permite a todos hacer, salvo lo que está expresamente prohibido. Diana, enorme placer. Un beso para vos. Felicidades. Buen Muchas año, gracias, feliz mejor. Año nuevo y un lo buen mejor. Año para todos los argentinos. Oír el ruido de peronchas cadenas. Se deroga la penalidad que tenía por revender una entrada. En la práctica no se cumplía, pero estaba prohibido revender entradas de espectáculos. Ahora se va a poder revender sin límite. Mercado Libre. Pará, dolarizás. ¿Quién pierde? Los políticos. Buena pregunta. Pará. Es ineterno, no puedo salir. Pará. Vamos por partes. Ahora te lo contesto. Si vos tomás lo que nos robaron los políticos en los últimos 20 años con el señoriaje, ¿sabes cuánto nos robaron? Lo dijiste otro día. 280 mil millones de dólares. A ver, una paga. ¿Qué es el señoriaje? Es la financiación con emisión monetaria del déficit fiscal. Y eso después se traduce en inflación. Y eso hace que pierda poder adquisitivo. La fábrica de billetes, digamos. Exacto. La fotocopiadora. Mm. Que si vos o cualquiera de ellos lo quieren usar, van preso. Ahora, si es el político, no. O sea, ni siquiera hay igualdad de la ley. Mirá qué delincuente el político que financia déficit fiscal con emisión monetaria. Y después le voy a decir con lo que yo estoy totalmente en desacuerdo. Son al menos dos cosas de todo lo que vi. Ley de tierras. Me parece que Argentina no da para plantear la ley de tierras ahora, ni nunca. Yo soy anti-ley de tierras. Y Sociedades Anónimas Deportivas, lo dije antes de esto. Son dos cosas con las que yo no transijo. No cuenten conmigo para apoyar eso. Ni la ley, ni liberar a que un extranjero venga y te compre más de 1.000 hectáreas, porque hoy ya me llegó una oferta a un campo a mí, de una persona que es amiga de mi esposa. Che, mirá, ahora con el DNU hay un campo para vender en el sur. No, yo no, ahí no me cuenten a mí. Yo ya les dije, lo que esté a favor lo voy a decir, lo que esté en contra y lo me gusta lo voy a decir. Como no me gusta el canchero este de Sturzenegger, que flor de quilombo le va a meter a Milei si no lo frena, porque no está acostumbrado a la fama. Es un muchacho grande que nunca tuvo fama. Entonces ahora está en el momento de fama. Si le va mal, ¿saben dónde termina este muchacho? Se va a vivir a Nueva York, da clases en Yale, y nosotros nos quedamos acá. Así es. Así es, loco. Así es. Miren lo que dice ChatGPT. Un impulso hacia la atracción de inversión y la liberación del mercado, buscando dinamizar la economía. Pero bueno, el riesgo de rematar las tierras y la posible pérdida de control sobre los recursos estratégicos. Vamos a ver qué sucede, damas y caballeros. Es todo un tema. A poco de comenzar los festejos de Año Nuevo, quiero dirigirme a todos los argentinos para extenderles mis saludos y compartirles un breve mensaje. Mañana se cumplirán las 3 primeras semanas desde que asumimos la conducción de la nación. Desde el 10 de diciembre hemos diseñado un plan de shock de estabilización, hemos achicado el Estado, hemos implementado una nueva doctrina del orden público y hemos impulsado más de 500 reformas, entre otras muchas iniciativas. A algunos les ha llamado la atención la cantidad y celeridad de las medidas que hemos adoptado. Lo cierto es que fueron necesarias para intentar morigerar los efectos de la peor herencia de la historia. Estos son los primeros pasos para dar vuelta a la página y dejar atrás de una vez y para siempre el modelo económico de la casta que hunde a los argentinos en la miseria desde hace más de 100 años. El cambio de raíz respecto a este modelo empobrecedor es un compromiso innegociable que asumí con todos los argentinos. Sin embargo, el problema heredado es demasiado profundo. Hablamos de una economía con 15 puntos de déficit consolidado, con una emisión monetaria de 20 puntos del PBI en los últimos 4 años, con precios pisados artificialmente en energía y transporte por hasta un quinto de su valor real, con un banco central sin reservas y con una inflación que en las últimas semanas alcanzó el 1,2% diario, que anualizado implicaría alrededor del 7.500% anual. Una herencia que condena a la mitad de los argentinos a la pobreza, y en particular golpeando a 7 de cada 10 de nuestros chicos. Se trata de una situación inicial peor que la del año 2001-2002, que fue la peor crisis de nuestra historia. Por lo tanto, estamos frente a una situación de emergencia nacional que requiere que actuemos de forma inmediata y contundente, con la mayor cantidad de instrumentos posibles que exceden ampliamente los recursos que hemos utilizado en estas primeras semanas. Quiero ser claro en esto. A menos que hagamos lo necesario ahora,
Nos dirigimos a una catástrofe económica de una magnitud desconocida para cualquier argentino vivo. Por eso hemos enviado al Congreso de la Nación un proyecto de ley que bien puede determinar el destino de nuestra patria, con la convicción de que se aprobarán en las próximas semanas. La hemos llamado Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos, en alusión a Juan Bautista Alberdi, el autor intelectual de nuestra primera Constitución. Con sus ideas como faro, se llevó adelante el proyecto de país que entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX hizo de la Argentina el país más rico del mundo. Esta ley brinda al Ejecutivo las facultades necesarias para actuar frente a esta situación de emergencia y evitar la catástrofe económica, además de impulsar reformas profundas en materia comercial, impositiva, productiva, social, de seguridad, educativa y en todos los órdenes del gobierno. El espíritu de la ley es volver a ser un país libre, con un Estado limitado que actúa en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos. Un país donde se respeta el orden público, un país donde la política no se sirve a la ciudadanía, sino que está al servicio de ella. Donde cada uno es libre de trabajar, producir, emplear, comerciar, importar y exportar como considere mejor, no como le dicta un burócrata desde una oficina gubernamental. ¿Quién puede preferir el país devastado de hoy por sobre el país próspero que proponemos nosotros? En pocas semanas, cuando llegue la hora de la verdad, los diputados y senadores de la Nación se van a encontrar ante dos opciones. Podrán rechazar la ley y continuar con el modelo que durante 100 años nos ha empobrecido. O podrán aprobar la ley para hacer un cambio profundo y abrazar nuevamente las ideas de la libertad. A lo largo del último año he entablado con los argentinos un código de honor. Es mejor decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Y a pesar de que no les prometí un camino repleto de rosas, sino uno de esfuerzo y sacrificio, la gran mayoría de los argentinos me correspondieron con su voto. Voy a insistir con una verdad dura que he dicho muchas veces. Debido a las irresponsables decisiones adoptadas por los últimos gobiernos, el próximo año será duro para todos nosotros. Pero la otra certeza que tengo es que si nuestro programa es obstruido por los mismos de siempre, que no quieren que nada cambie, no tendremos los instrumentos para evitar que esta crisis se convierta en una catástrofe social de proporciones bíblicas. Evitar ese futuro catastrófico al cual nos llevaron depende de todo. Depende de nosotros en el gobierno que trabajemos todos los días para proteger a los argentinos como lo venimos haciendo. Depende de los dirigentes sindicales y sociales que enfrentarán la responsabilidad histórica de elegir entre el bienestar general o la preservación de sus intereses personales. Depende de los diputados y senadores que van a estar dando el debate en el Congreso y que tendrán que elegir si quieren ser parte de la solución o si quieren seguir siendo parte del problema. Y también depende de los argentinos de bien, que ven que estamos frente a un punto de inflexión de nuestra historia y tienen fe en que como nación vamos a poder salir adelante. Por eso invito a todos los argentinos de bien a que le reclamen a sus representantes la aprobación de esta ley. La patria lo necesita. Si todos los actores políticos, sociales, sindicales y empresariales del país comprenden el momento histórico que estamos viviendo y apoyan nuestro programa, estoy seguro que habrá luz al final del camino. En esencia, nuestras reformas implicarían niveles de libertad económica que en un lapso de 45 años nos permitiría aspirar a multiplicar por 10 veces nuestro PBI per cápita, alcanzando niveles similares a los de Irlanda, que hoy mismo se encuentra 50% por encima del de Estados Unidos. Para finalizar, quiero una vez más desearle a todos los argentinos un feliz año. Espero que puedan pasarlo en compañía de su familia y sus seres queridos. Este puede ser el año en que demos vuelta un siglo de fracaso. Este puede ser el año en el que dejemos atrás el modelo colectivista que nos hizo pobre y abracemos nuevamente el modelo de la libertad que nos hizo el país más rico del mundo. Mi deseo para este nuevo año es que la dirigencia política abandone sus anteojeras ideológicas e intereses personales y esté a la altura de las circunstancias para poder avanzar rápidamente los cambios que el país necesita. Por último, que Dios bendiga a los argentinos y que la fuerza del cielo nos acompañe. Muchas gracias. ¿Qué opinan? Dejen un comentario. Muchas gracias por el apoyo al canal. Son unos genios. Y bueno, tenemos de presidente a un chabón que se metió en la política. A diferencia del 99% de los políticos que era para currar, se metió para liberarnos y hacer un cambio realmente. Obviamente que todo esto es chocante y recontra controversial, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Les deseo un muy buen fin de año y nos vemos en el próximo video.